Bueno, yo como procurador defensor de los indígenas, yo quisiera que el mejor beneficio para los indígenas no lo explotaran, que aprovecharan su riqueza, lo que tiene aquí la tierra. Bueno, pues para mí, más preparación los indígenas, así como dijo el maestro que habló primero, porque mientras no tenemos preparación, pues no podemos defender. Y así ya un poco preparado podemos trabajar muchas cosas, podemos hacer muchos los recursos que tenemos. Por ejemplo, en artesanía podemos trabajar teniendo suficientes conocimientos. Yo me referiría que tenemos una organización que es ejido de Huachochi y municipio del mismo nombre, y que nos deje todo el bosque que nos queda todavía poquito aquí de la mesa Huachochi, pues me parece que nos están acabando ya todo el bosque, ya para cual sea de nuestro ejido, pues no tendremos ya bosque ni con qué pues sostener nuestra familia. De 1942 ya empezaron ya a solicitar ejidos por varios pueblos. Y pues yo también anduve, de 1940 para acá anduve yo controlando mis gentes tarahumaras aquí a los más cercanos. Y luego pues ya después tenemos que salir por pueblos. Y hasta que ya llegó el INE, que vino el profesor Francisco M. Plancarte, fue el que nos orientó, nos abrió los ojos. Fue a partir de 1938 que se organizan las brigadas culturales, cuando el gobierno nacional decide dar impulso a la acción educativa en la sierra. Un grupo de esforzados maestros con una clara definición y conciencia de los problemas indígenas interviene en la organización agraria, creando las bases para integrar a los indígenas como maestros y defensores de sus derechos. Fue cuando se creó el Consejo Supremo de la Raza Tarahumara, para que los indígenas dispusieran de una voz y para que las dependencias del poder público supieran que esta voz debía escucharse. Allí estuvieron Ignacio León, Eleuterio Rodríguez, Chico Martínez y otros. Cuando se creó el Centro Coordinador del Instituto Nacional Indigenista en Huachochi, en 1952, su primer director fue Francisco M. Plancarte, quien había sido uno de los maestros impulsores del Consejo Supremo. Yo vivía antes, yo nací en la Mesa de Orpinel. Siempre, entonces era municipio de Batopila, ¿no? Y allá estoy viviendo actualmente. Y pues yo no tuve hermanos más que uno que se murió y dos hermanas mujeres que tengo, y fuimos de allá, de esa mesa de Opineles, comisaría de Lagunitas. Entonces pues ya después me vine acá a trabajar, se acabaron mis hijos y una hija, y me vine aquí a trabajar en este municipio, pueblo pues de Huachochi. Fui yo el presidente del Comité Ejecutivo Agrario, y mi secretario fue Salvador Aguirre Amaye, y el tercer vocal fue este compañero, que fue en 1951 en adelante. Hasta que duramos 9 años de comité ejecutivo, hasta que ya vino ya un comisariado general, ya fue nombrado. Entonces, ese comisariado pues no duró más que unos 6 meses, porque pues no funcionaba bien, ¿no? Estaba queriendo traicionar con los indígenas, ¿no? Él tiene un poquito chavoche, que decimos mestizo, mestizado. Y él que quería abarcar más con son los demás mestizos, que ellos quieren ganarse más de un tarumá.
Pues desde que empezaron aquí la misión que han venido allá al principio de esta sierra. Porque de esta sierra la encontraron ya muy solo. Pues casi, bueno, había puros indígenas tarahumaras, vivían, ¿verdad? Pero lo que es españoles y estos jesuitas que le decíamos anteriormente, los que vinieron a dedicar las iglesias por muchos pueblos. Estamos en Sisogichi, durante la consagración de la catedral de la diócesis de la Tarahumara, atendida por misioneros jesuitas y diocesanos. Desde la colonia, y aún hasta hace muy poco, los misioneros han sido para los rarámuris, los representantes casi únicos del poder central, los de mayor antigüedad y los de presencia más permanente. Esto ayuda a entender por qué los rarámuris les reconocen una gran autoridad en lo que toca a todas las relaciones que mantienen con otros sectores de la sociedad nacional. Este hecho se puede explicar por la experiencia histórica de los rarámuris, por su historia concreta a partir de la invasión española. Según parece, cuando llegaron los mineros, los soldados y los misioneros españoles fueron bien recibidos por los rarámuris. No hizo falta mucho tiempo para que estos se dieran cuenta de que la transformación de sus condiciones de vida, impulsada por los intereses españoles, se había concretizado en más opresión, más explotación, más violencia. A raíz de esto, se inició un largo ciclo de resistencia y de rebeliones rarámuris, a las cuales se respondió con más violencia, con más fuerza militar, con quemas de cosechas, destrucción de pueblos y ahorcamientos masivos, para dejar ejemplos que no se pudieran olvidar. Los pueblos rarámuris vivieron todo esto y vieron cómo los conchos, los tobosos, los jobas, los tepehuanes ya habían desaparecido casi por completo, masacrados o esclavizados. Ya no tenían la posibilidad de sumar fuerzas para enfrentar a los españoles. Ya quedaban solos frente a estos. Tuvieron finalmente que aceptar las condiciones de vida impuestas por las misiones jesuitas, que les ofrecían por lo menos ciertas garantías de sobrevivencia y de protección frente a las formas de explotación más agudas. En estas condiciones, se inicia entre los rarámuris el reconocimiento de la autoridad de los jesuitas, algo que se profundiza con el tiempo y que hoy nos parecería inexplicable si ignorásemos el peso de esta historia en la conciencia rarámuri. Cuando los jesuitas regresan a la Sierra Tarahumara, más de 100 años después de su expulsión por la corona española a fines del siglo XVIII, es con el acuerdo del gobierno de Porfirio Díaz, quien comprende que la importancia de que reinicien sus actividades está en la cristianización, la castellanización y la escolarización. Una vez más, los jesuitas serán durante varias décadas los principales agentes externos que mantendrán una relación permanente con los rarámuris, relación muy diferente de los contactos ocasionales y siempre relacionados con la explotación económica o con la extracción mercantil que padecerían con los mineros, los rancheros o los comerciantes arrieros, quienes buscaban ganancias fáciles. Saben que habrá tonari para ellos, carne cocida, en abundancia, para alimentar y agradecer a sus danzantes, los matachines, quienes han venido a cumplir con la obligación de la danza. Danza que, por cierto, les fue enseñada hace mucho por sus conquistadores. Pero los tarahumaras la ejecutan porque piensan que, al igual que otras danzas suyas, vale la pena ser bailada frecuentemente. Esa danza únicamente ellos la bailan, y al hacerlo cumplen con una tarea que consiste en asegurar la continuidad de un orden cósmico, y social también, que desaparecería irremediablemente el día en que los rarámuris dejaran de bailar. Así, demuestran que saben los límites del poder que sustentan los que se impusieron a ellos, así como la importancia vital que tiene una cultura, la suya, la rarámuri. Para ellos,
y también para los otros. Aquellos a quienes su poder les ha hecho olvidar la necesidad de bailar, la posibilidad de danzar. Al principio, los jesuitas encontraron que los rarámuris, que encabezaban la resistencia en contra de los españoles, eran individuos a quienes denominaron brujos o hechiceros, porque los veían como los agentes de Satán y que éste se oponía a su labor de conversión. Los hicieron perseguir y ahorcar por las tropas españolas. Ahora los jesuitas empiezan a fomentar la introducción de algunas actividades rituales de los rarámuris en la celebración de las ceremonias católicas que conducen para ellos. Parece que en este nivel y a lo largo de esta vieja convivencia, los rarámuris les han hecho comprender que son respetables, que el respeto no puede ser unilateral. En sus casas, todos los rarámuris cumplen con las actividades rituales que cada acontecimiento de la vida doméstica requiere. Bailar el yumari o tutuguri al frente de una casa o en el patio donde se reúne la comunidad para los días grandes es hacer algo que tiene tanto sentido en su cultura, en su modo de vivir, en su forma de existir, como las formas de cultivar la tierra para que ésta dé frutos o como las formas de consumir el maíz para alimentarse. Estos bailes son actos prácticos de comunicación con Dios, honorúame, y con los muertos que siguen andando cerca. Seres a quienes los rarámuris se encargan de alimentar con sus ofrendas de comida, y con quienes conviven y consideran parte integral de su propia existencia. Estos actos de comunicación son necesarios. Ejecutar una tarea necesaria. Trabajar, se dice en el idioma tarahumara, no chama. Este verbo se aplica también a la ejecución de estos ritos. Los viejos se los enseñan a los jóvenes de la misma manera que les enseñan a hablar y a vivir como rarámuris. Entonces, de ahí para acá, fueron agarrando toda la religión que nosotros hacemos nuestras fiestas y creemos y creemos pues entre toda la tarahumara. Ponemos una cruz en nuestra casa, en el patio, y allí bailamos alrededor de la cruz, ponemos la comida allí donde dice, decimos dale comida a Dios, nuestros meros elotes que haya, y hacemos tamales y comida de tona de chico. Pues, ¿Qué cree usted, eso es mucho antes de que vinieran los españoles o estos, los padres, ya existían estos crucecitas, las cruces, pues? Sí, pues tal vez sí, yo no he sabido eso. Sí, es que ya existían, porque vieron esa gente que llegaron, vieron las cruces, entonces empezaron a hacer cruces también ellos, los padres, porque así era la religión de aquí, legítima de aquí de la sierra. Por eso existen las cruces en cada casa o en este, o ellos también en sus templos o en las iglesias, y ya también tienen sus cruces. Sí.
tal como hacía el indígena, para ofrecerle comida a su Dios, que ellos creen tener. Y así también me platicaban mis abuelos, muy viejos ya murieron. Yo creo así fue. Entonces, después llegó la misión que hizo este chico, la misión que anduvo por aquí. Entonces se dio cuenta cómo vivía el indígena, cómo vivíamos nosotros. Y entonces vio que el indígena era muy explotado. Se llevaban toda la riqueza de aquí de la sierra. La riqueza de los indígenas, por ejemplo, los pinos, que eran de ellos, pues, que vieron nacer sus pinitos, y ahora los españoles, que decimos, pues, los coyotes, se estuvieron llevando, hasta la fecha, todas están llevándose la riqueza de aquí de la sierra. Y al indígena no reciben ninguna utilidad. Entonces, la brigada estuve informando tal vez sobre el problema que había en esta sierra. De allí resultó el INE. Llegó el INE, entonces ya nos reunió a los maestros, que poquito sabíamos. Unos teníamos cuarto año, uno de tercer año, y así nos dijeron: usted va a ser promotor, porque usted es el que conoce aquí cómo está, para que no se lleve su riqueza de la sierra. Y ya entonces ya nos formó, el INE nos formó ya como maestros y como defensores también de las comunidades. Y empezamos a defender en muchas comunidades. Porque yo, de muy anteriormente, ya había visto las injusticias que hacían con los indígenas. Cuando andábamos yo y Nacho León, cuando fuimos aquí a Pito Real, o aquí al Cuervo, ¿no? Sí. Iba el profesor Maurilio Muñoz Basilio y Nacho León. Íbamos los tres, ¿no? Sí. Nos quedamos por ahí un arroyo, y ahí nos agarró el agua. Ahí estuvimos encerrados en una cuevita, no nos dejaba caminar el agua. Entonces, había muchas explotaciones por allá, violaciones, los indígenas que estaban por allá en aquellos lugares. Pues a nosotros nos sentíamos muy heridos porque nos estaban haciendo esa gente, nuestros hermanos, que estaban quitándoles vacas, cobijas, y chivas y cuanto podían quitarle. Ya no hacen tanto como anteriormente. Ya se detiene el explotador de explotar a un indígena por motivo de que nosotros y a otros aquí nosotros nos hemos defendido como nosotros podemos, y no podemos defender muy bien porque pues, también nosotros pensamos de que si cometemos un error se puede enojar el mestizo, no nos pueden desaparecer. Antes de que llegaran esas misiones, los traían, los amarraban, los arrastraban ahí con un mecate, los lazaban, ¿sí? Los lazaban por ahí. Eso era el castigo. Ya le digo que en el tiempo de que vinieron esos españoles, es decir, los jesuitas, era de otra forma lo que explotaban al pobre indígena. Y aquí pues empezaron a vivir, había seis casas aquí en este centro de Huachoche. Ya para la unita había como unas tres viviendas, pero bueno, esos cuantos mestizos, con eso había para que explotara a todos los indígenas, pero maras, pues de mucha forma, quitarle su cabra y hacerlo trabajar hasta puntería. Y así el único modo fue que se hizo rico todos estos, que todavía viven por aquí los hijos de los ricos anteriores, de antes. Y así poco a poco, pues lo fueron dejando, pues sin nada, pues al pobre tarumar. No sembraban pues casi
nada, nada de la agricultura, porque el mestizo aquel no le dejaba trabajar, no lo dejaba sembrar, sino que le decía a aquel mestizo, mira, ¿para qué no te vienes aquí a vivir cerca? Aquí conmigo no tienes hambre, aquí trabaja todos los días, ganando 25 centavos, que eran 2 reales en ese tiempo, 2 reales, 1 real, yo ganaba 1 real, y los más grandes y ganaba 2 reales, ¿no? Ya después fue 4 reales, porque cada quien teníamos la libreta para que nos anotaran la deuda, llevar maíz, ¿no? Decíamos un almud de maíz, un cuarterón de maíz, todos nos la apuntaban en la libreta que nos daban ellos, una libreta de apuntes. Bueno, cada media luna era 50 centavos, que decimos ahorita, ¿no? Era 4 reales. Y un cero cerrado era 1 peso. Y luego una D era 5 pesos. Y luego como seguía, 1 real, 1 real cada rayita. Y luego una X pues era 10 pesos. Ya no se hacía. Esa era nuestra escuela que teníamos. Bueno, si mañana no viene, pues la vas a castigar. Sin la actividad desplegada por sus mujeres, la vida de una ranchería rarámuri es imposible dadas las condiciones de existencia en la sierra. Hilar y tejer, cocinar y cuidar los niños, son las realidades cotidianas mediante las cuales aseguran la continuidad de la vida familiar. Todos lo saben, y nadie es capaz de olvidarlo como sucede en otras culturas. Por eso que nadie les discute su derecho a estar también presentes en todos los acontecimientos de la vida social. Una mujer tarahumara nunca queda reducida a la vida doméstica. Su palabra pesa en todo y su voluntad es respetada. Los rarámuris no son nómadas, como se ha pretendido hacernos creer. Esta afirmación ha servido para despojarlos de sus tierras con el falso argumento de que ellos mismos las abandonan. La realidad es otra. Buena parte de los rarámuris cambia su domicilio varias veces al año. Una casa puede estar cerrada temporalmente. Otro rarámuri nunca se mete en ella como si no tuviera dueño. Estos traslados corresponden a las estaciones climáticas, a las prácticas agrícolas, a la disponibilidad del agua. Es una forma de buscar el bienestar cuya sabiduría radica en que los recursos de la sierra no se agotan con esta búsqueda. Al contrario, se renuevan año con año. Habitar una cueva durante ciertos periodos del año es parte de este transitar en la sierra, de aprovecharla bien, sin cansarla demasiado. Al hablar del pasado con un rarámuri, lo primero que se marca es que los acontecimientos de la vida nacional tienen, para él, un significado que no corresponde al de los libros de texto. No, pero es que...
pues se trata de un recuerdo vivencial, personal, íntimo. Al escucharlo con atención, se entiende que estos acontecimientos tienen para él otro sentido, porque cuando los vivió, fue como rarámuri y en su propia tierra. Tenía 15 años cuando andaban peleando, dice este anciano, al hablar de la revolución. Lo que recuerda con nitidez es el miedo, las huidas hacia la barranca para alejarse de las violentas contiendas entre grupos armados. No recuerda quiénes las dirigían porque nunca supo quiénes eran. La huida, con los hijos pequeños, era para evitar que los mataran esos desconocidos que andaban contando mentiras y comiendo vacas robadas. Mucho después aprendió la palabra revolución. Y luego le dijeron que esto que había sucedido era una revolución. Lo que recuerda es cómo terminó. Con la epidemia, la gripe, la influenza española que causó mucha mortandad. Murieron muchos, muchísimos murieron. Se habían acabado familias enteras y por eso casi no hay tarahumaras, porque murieron muchos. Recuerda que en aquel invierno la nieve llegaba hasta la cintura y los cadáveres eran devorados por los animales. La nieve no permitía enterrarlos, pues la gente estaba enferma y no había quien tuviera la fuerza de enterrar los muertos. Entonces los animales se comían los cadáveres. Se metían a las mismas casas para devorar lo que encontraban. Sin embargo, no se acabaron los tarahumaras. De hecho, son ahora muchos más que antes. Últimamente, la medicina preventiva y la vacunación periódica a los niños está empezando a lograr una disminución en la tasa de muertes prematuras. A veces, en alguna ranchería alejada, una epidemia llega a golpear nuevamente. Entonces, casi todos sus habitantes mueren y los pocos sobrevivientes abandonan el lugar por un tiempo. La distancia que separa las rancherías sirve también como barrera contra el contagio y evita que el mal se extienda. Sin embargo, todavía hay enfermedades epidémicas. La tuberculosis afecta a muchísima gente. Lo más grave es que las enfermedades pulmonares e intestinales causan mucha muerte entre los niños de corta edad debido a su estado de desnutrición frecuentemente crónica. Estas muertes no se evitarán nunca si los rarámuris no acaban ellos mismos con la situación de pobreza que se les ha impuesto. Conocen bien el cultivo de sus alimentos básicos. Disponiendo de los medios, su tradición alimenticia les permitiría una adecuada nutrición. Les falta poder cultivar más cantidad y variedad de productos, y que han sido desposeídos de las mejores tierras de cultivo de la Sierra Tarahumara. Les falta poder alimentarse mejor, y saben que la pobreza que les impide hacerlo no es de siempre, ni castigo de Dios, ni condición de la naturaleza. Saben que hay responsables de esta situación, y los tienen bien identificados. Thank you.
Un día de septiembre, la gente se reúne en El Cuervo, a un lado de la barranca de Batopilas. Días antes, los acuerdos sobre el momento de la carrera, el número de vueltas, el lugar y el trayecto han sido decididos entre los representantes de los dos grupos de corredores. Estos representantes son los intermediarios de los dos grupos locales que se enfrentan en la carrera con sus dos equipos de corredores. Ellos se encargan de transmitir, reunir y vigilar las apuestas que se realizan entre los miembros de ambos grupos. El monto de las apuestas, que suele consistir de sumas de dinero y sobre todo de bienes útiles que llegan a ser cuantiosos cuando se tiene confianza en su campeón, es más alto cuando la carrera es más importante, cuando enfrenta corredores reputados y junta grupos de apostadores más numerosos. Al inicio de la carrera, se han proclamado públicamente los acuerdos. Y un hombre con autoridad, un siríame, un gobernador de comunidad, ha tomado la palabra para recordar el respeto a las reglas de una carrera entre rarámuris. La carrera de hombres consiste en hacer recorrer una bola de madera dura sobre el trayecto y durante el número de vueltas acordadas. Hay una bola por equipo, y los corredores de cada grupo tienen que cooperar para propulsarla hasta la meta, sin tocarla, salvo con el pie. Animando a sus campeones, apoyándolos, los apostadores, jóvenes y viejos, corren largos tramos con ellos, en tanto que otros corren al lado del equipo contrario para vigilarlo. A lo largo del trayecto, se colocan los rarámuris en espera de sus corredores para ofrecerles el pinole o el esquiate, que los ayudará a recobrar las fuerzas consumidas y a continuar con más ánimo. Esta vez la carrera duró cerca de 5 horas. Las hay que se prolongan durante varios días. No se sabe por qué los rarámuris corren tanto y tan frecuentemente. El mismo hecho de hacer la pregunta indica que se percibe que las carreras de los rarámuris no son actividades naturales. Esto es cierto en parte. Pero muchos de los que plantean la pregunta no tienen otra experiencia social de una carrera que la de una competencia deportiva, en donde poco importa que los corredores sean hombres o caballos. Entonces, han inventado respuestas que complacen la imaginación y satisfacen su razón, atribuyendo a la carrera tarahumara simbolismos que los rarámuris no quieren expresar. No hay otra respuesta. Más bien, hay que observar, correr con ellos y tal vez se podrá comprender. Hay que percatarse del placer en el cual los corredores se agotan, como sucede en todo gran placer. Hay que detectar la alegría y la intensidad con la cual corren hasta confundirse con los cerros y con el cielo. Hay que observar cómo los apostadores participan en la carrera y despliegan esfuerzos con la gravedad de este placer que ellos también buscan y consiguen. Hay que entender cómo las reglas, recordadas y vigiladas, garantizan el sentido social de la carrera y la misma colectivización del placer de la carrera. Hay que ver cómo la carrera en la cual se confrontan dos grupos es una actividad de intensa convivencia, donde las relaciones entre los hombres son vividas con enorme intensidad. Hay que comprender que es esta intensidad la que fundamenta en la práctica las relaciones de identidad entre los rarámuris. ¡Hijo
niños que les puse ayer, me dieron. ¿Qué? Vamos, Javana. Casi todos los pueblos indios de América consideraban que el hecho de correr es una actividad que sitúa al hombre en la naturaleza, en el cosmos y en la sociedad. Muchos han dejado de correr en la medida que su mundo ha sido ocupado por otros, en la medida en que este mundo suyo les será restringido o recortado. El correr perdió la posibilidad de ser un acto físico mediante el cual se apropiaban materialmente de la naturaleza, a la vez que le daban sentido al mundo y valor particular a los que corrían juntos o se confrontaban de esta manera. Así, correr era un acto cultural, y los esfuerzos realizados para negarle su cultura han frenado muchas veces para siempre a estos pueblos que creían que correr era una condición para vivir a su modo. Los rarámuris eran uno de estos pueblos de corredores, pero aún lo siguen haciendo, y a su manera, como se corre entre tarahumaras. Una explicación del nombre que se dan ellos mismos, rarámuri, es que significa corredor de pie ligero. Entre los rarámuris, todos corren, los hombres y las mujeres, y a todas las edades. Uno de los actos rituales que se realizan en algunas comunidades después de la muerte de un corredor consiste en que sus parientes y vecinos, los responsables de las ceremonias por medio de las cuales encaminan al hombre muerto hacia su morada, celebren una carrera en la cual se supone que el muerto participa. Si el muerto era hombre, se hace una carrera de mujeres. Si era mujer, la carrera es de hombres. En estas ocasiones, correr es una de las maneras de establecer la unión entre el muerto y los vivos. Las carreras que se realizan en toda la sierra son siempre acontecimientos que rompen los ritmos de la vida cotidiana en los ranchos. Son ocasiones en que los miembros de dos agrupaciones se confrontan corriendo, entablan y mantienen relaciones activas en las cuales cada uno reconoce a su adversario y se reconoce en él. Arriesgan la posesión de bienes útiles para tener la posibilidad de multiplicarla si sus campeones salen vencedores. Se dice a veces que para los rarámuris, el hecho de correr es una manera de contribuir al necesario recorrido de los astros, de asegurar el tránsito de los ciclos del año y de la vida. Pero seguramente es también una actividad que procura el placer de vivir juntos,
de relacionarse en la confrontación de un juego social por medio del cual, tal como lo hacían sus antepasados, los hombres rarámuris interactúan e intercambian bienes y valores que se transmiten así, en una competencia que los reparte periódicamente y los hace compartibles para todos. Well, you know what, the thing, people didn't want to do anything.
Al final de la carrera, el equipo vencedor y su grupo recogen el montón de apuestas que son repartidas según se apuesta. Como muestra de agradecimiento, se entrega una parte de las ganancias a los campeones. El resto servirá para apostar en la próxima carrera, que se tratará de concertar pronto con otros, ya que se sabe que disponen de tan buenos corredores. El buen corredor llega a tener fama y prestigio por toda la sierra. Hasta los mestizos lo admiran y tratan de conseguir ganancia de él, como lo intentarían con un caballo veloz. Eso que Zach Frass hace desde 1939, conocí este que está aquí. Aquí llegaban los arrieros desde Batopilas. De Batopilas hacíamos 3 días para llegar a este lugar. Y luego se nos cansaban las mulas y durábamos 3 días aquí parados. Y de allí ya los animales aquí arriba para ese rincón para pastear. Y ahí a los 3 días nos íbamos a Krill cargados de metal. Las carreteras hace poco que se hicieron. Ahorita ya no hay recua, ya no hay mulas, ya se acabaron. Ese camino que ven usted aquí, ahí bajando, por ahí bajábamos cargado de mulas a llegar aquí. Hacíamos muchas vueltas ahí. Muy feo, se nos rodaban las mulas ya cansadas aquí. Y ahora ya se abandonaron esos caminos. Ya no hay arrieros. Ya las mulas ya están descansando. Hubo miles de mulas y miles de hombres para extraer el mineral y transportar los metales preciosos. Desde los centros mineros enclavados en las barrancas hasta las casas de moneda coloniales, las ciudades y las fundiciones que instaló después en plena sierra una gran empresa norteamericana, la Asarco, para explotar los metales de la Sierra Tarahumara. Desde Batopilas, Moris, Ocampo, Maguarichi y muchos otros lugares, el oro y la plata eran transportados a través de la sierra, sacándolos hacia donde se acumulaba el poder y la riqueza, hacia España, las casas de los ricos de Chihuahua y los bancos norteamericanos, según las épocas. El trabajo en las minas era prácticamente igual a lo que había sido durante la colonia. Con herramientas sencillas, la producción dependía completamente del esfuerzo físico desplegado por los trabajadores. No solamente se les pagaba poco, no solamente se les hacía correr riesgos con los frecuentes accidentes y las inevitables enfermedades que los mataban pronto. Además, los capataces tenían todo el derecho de humillarlos y esculcarlos para calmar el temor de los dueños de las minas, que siempre los consideraban como ladrones. En la sierra no quedaba nada,
y cuando se agotaba la veta más fácil de aprovechar, el pueblo minero era abandonado rápidamente. Los trabajadores que no podían viajar a buscar empleo en otras minas buscaban entonces un lugar donde asentarse y ganarse la vida. Poco a poco, fue asentándose en los terrenos de los tarahumaras más gente de fuera. Los rarámuris les enseñaron cómo se vive en la sierra y se inició una desigual y difícil convivencia. Desde la invasión española, la Sierra Tarahumara ha interesado a los que la consideraron desde fuera como una zona rica en metales preciosos, oro y plata, que permitía hacerse rico mediante la explotación de una mano de obra forzada a trabajar o atraída por la promesa de ganancias rápidas. Desde hace cerca de un siglo, la Sierra Tarahumara ha atraído a la mirada de los que buscan una rica zona en bosques para extraer la madera requerida para el desarrollo de las industrias y de las ciudades. Desde entonces, es una zona de explotación forestal en grande. Es la principal zona forestal de toda la República. Fueron las grandes compañías norteamericanas las que empezaron a talar el bosque y a sacar la madera de la sierra y del país, a fines del régimen de Porfirio Díaz, con el apoyo y la participación interesada de la oligarquía de las ciudades de Chihuahua y de la capital. El crecimiento de los Estados Unidos requería de mucha madera, y las nuevas leyes forestales de este país que limitaban la tala de sus propios bosques hicieron que se formaran compañías para empezar a extraer madera de la Sierra Tarahumara en grandes cantidades con el fin de surtir al mercado norteamericano y obtener ganancias fáciles. Estos negocios fueron tan rentables que para realizarlos se construyeron ferrocarriles y se instalaron los aserraderos de mayor dimensión que se han visto en México hasta la fecha. Así los bosques vírgenes de grandes zonas de la sierra, los más rentables por su fácil acceso, han desaparecido para siempre. La tala decreció a raíz de la revolución y solo se intensificó durante la década de los años 40. Esta vez por parte de madereros chihuahuenses y otra vez para surtir la gran demanda de madera de Estados Unidos a causa de la Guerra Mundial. Al finalizar este periodo de auge comercial especulativo, los poseedores del capital así acumulado reorganizan sus empresas bajo el impulso y protección del gobierno para cumplir con las directrices que dictaba la industrialización del país. Se establecen entonces las plantas industriales de Ciudad Anáhuac, de Chihuahua, de Parral, que empiezan a producir celulosa, triplay y otros productos elaborados con la madera proveniente de los bosques de la Sierra Tarahumara. Como las zonas serranas más accesibles y tradicionalmente aprovechadas estaban ya muy agotadas, se penetró más en la alta serranía y se construyó una red de caminos que permitiría abaratar los costos de transporte de esta materia prima hacia las industrias. Aquí para los indígenas necesitamos pues más escuelas, mejor organización en las escuelas y que los alumnos que salgan de sexto año tengan de perdida pues una secundaria o una agropecuaria, que los niños ahorita salen de 14, 15 años, no los admiten en la secundaria. Y como estamos mirando o estamos observando ahorita que, por ejemplo, la escuela agropecuaria, no hay indígenas, aprovechan otra gente que vienen de muy lejos, vienen de Durango, de Monterrey, de muy lejos. Entonces el indígena no aprovecha aquí la escuela agropecuaria. Muchos de los indígenas se quedan sin escuela y se van para sus casas, no hay qué hacer, porque atienden mejor al mestizo que los de aquí. Y se van. Y por otra parte, yo también quisiera, o quiero, para mejor beneficio de los indígenas, como yo soy el defensor de los indígenas, lo defiendo como yo puedo, y quisiera que las riquezas de ellos no se llevaran,
que las autoridades agrarias defendieran, unidos todos, el INI, reportara, Unión de Empresas Ejidales, unidos podríamos defender todo eso para que no se llevaran la riqueza de ellos, porque es muy triste que se queden los indígenas aquí en la sierra sin ninguna utilidad y otra gente son los que vienen a aprovechar y no siendo dueños de ellos. Vienen a robarles aquí a los indígenas. Eso es todo lo que yo quisiera, que hubiera beneficio para ellos, para que haya utilidades para ellos, para que no tengan hambre o le traigan maíz, porque aquí mismo tienen su dinero. El pino es el oro de ellos, lo único, porque la cosecha es muy pobre. Las tierritas que tienen es muy poco. Y eso quisiera yo que hubiera. Como dije, que la preparación es lo principal, yo creo, para los compañeros indígenas de aquí de esta región. Porque mientras tenemos mucha ignorancia, no podemos aprender, pues, que tenemos. Entonces, a nosotros que nos corresponde, pues, nuestra parte, con toda la voluntad, podemos orientar a los indígenas para que sus hijos lo preparen o lo preparemos todos juntos para que puedan defender sus recursos naturales que tienen en cada comunidad. Y también que haya escuela los adultos, porque también yo creo que todavía tienen derecho de aprender, escribir y leer. Que se organicen un centro de estudio, así ya un poco preparados los padres también, ya pueden mandar a sus hijos, porque hay muchas gentes que todavía no le gusta la escuela, todavía lo detienen a sus hijos que los cuiden los chivas y no los mandan. Pero así ya un poco preparado todos los papás y mamás, pues yo creo que lo interesan mejor y sería mucho mejor para los indígenas. Pues así como digo, de esta organización del ejido de Huachoche y de este municipio, parece que no se ha organizado bien en los ejidos. Vienen, los manda el gobierno, algunos ingenieros, y no levantan sus escritos bien, tal vez porque están empalvados mucho sobre los ejidos uno al otro, ejido. Así que pues están en pleito por esa parte, porque no se han deslindado. Eso nos falta, el deslinde, brechar de donde pertenezca el ejido de Huachoche, el ejido de Cabora, el ejido de la Soledad, bueno, en varios ejidos. Así que hay pleito entre los ejidos unos con otros. Está bueno que usted lleve algo de notificación allá en México, según como me ha platicado aquí el director del centro, de este centro de Huachoche. Por eso digo, para que usted lleve algo allá de la notificación, para que vengan los ingenieros y brechen, para que deslinden de una vez, para que no haya pleito. Por una parte, y hay de los pequeños propietarios, pues también hay problemas para que ya tenga ya cada quien su línea de donde pertenece, del ejido Huachoche, para que ya sepan de dónde estar respetando. Y así pues aquí pues ahorita estamos en esos todavía, hasta el día de hoy estamos todavía pendientes de los ejidos. Y he andado ayer y antes de ayer, he andado viendo que andan
de, echando brechas, sin contar con una asamblea de la Soledad, que han tumbado miles de pinos por la brecha, y luego de los anteriores, también tumbaron muchos pinos grandes, gruesos, de 77 centímetros para abajo. 346 pinos tumbaron anteriormente. Y ahora, el día 8, también tumbaron otra vez, o el 28 de agosto. Rectificaron la línea por sobre la misma brecha, pues sin contar con las asambleas legislatarias de la Soledad. Ahí anduve, bueno, en estos días, hace unos 3 días. También se multiplicaron paulatinamente los aserraderos en toda la sierra. Pero ya no son las instalaciones gigantescas de las compañías norteamericanas. Al contrario, son industrias ligeras que presentan la ventaja de poder ser trasladadas frecuentemente a nuevas zonas de corte según se van agotando los bosques. Tales instalaciones permiten mayor penetración. Permiten abarcar a toda la sierra. Aprovechar la totalidad de sus bosques. Y todo siempre para surtir a las plantas instaladas fuera de la sierra, en las ciudades. Así las industrias, como las ciudades, crecen y siguen existiendo. En la sierra, solo se efectúan las tareas de corte y asierre primario. Los aserraderos se desplazan periódicamente, dejando montones de aserrín, jacales abandonados y trabajadores desocupados, que no pueden irse con los aserraderos. El bosque sigue empobreciéndose junto con los habitantes de la sierra, que difícilmente pueden obtener alguna justicia de las relaciones comerciales que, como dueños de los bosques, mantienen con los pujantes y ambiciosos industriales y financieros de Chihuahua. A veces, algunos ejidos logran una asesoría del Instituto Nacional Indigenista o de otros organismos públicos para concertar algún contrato. Pero después, el maderero actúa como mejor le conviene. La sierra es extensa, los intereses son fuertes y en los ejidos, pocos llegan a enterarse de los precios que alcanza su madera en los mercados urbanos. Hacia finales de los años 60, se manifestó el descontento en la zona serrana de diversas formas. Además, el bosque ya ha sido tan aprovechado que los costos de extracción de lo que queda, árboles chicos o difícilmente accesibles, hacen poco atractivas las empresas extractivas para los inversionistas. Aún así, la industria sigue requiriendo volúmenes cada vez mayores de madera, y entonces se decide encargar a los ejidos que aseguren el abasto a la industria, que carguen con los costos de extracción ya muy altos. Incluso se les hace comprar a buenos precios los aserraderos viejos que han sido amortizados desde hace años por sus primeros dueños, o se les equipa con aserraderos nuevos, cuyo precio constituye una deuda que tendrán que saldar, acabando de talar ellos mismos su propio bosque. Hay que recordar que la Sierra Tarahumara es una zona fría. Ahí, un pino requiere 50 o 60 años para alcanzar el tamaño aceptable que la ley autoriza para su corte. Hace cerca de 100 años se inició la explotación de los bosques de la sierra, pero la reforestación todavía no ha pasado de los proyectos experimentales. Es posible que algún día se obligue a los ejidos tarahumaras a que también carguen con los costos de la reforestación. Hasta estos gastos se habrán evitado los que aprovecharon el negocio forestal y obtuvieron sus ganancias con la tala irracional del bosque tarahumara. La historia de la extracción forestal en la Sierra Tarahumara muestra que la riqueza así producida
ha contribuido al desarrollo de las ciudades y de las industrias. También ha asegurado el enriquecimiento de algunos, y lo que queda en la sierra es un bosque en muy malas condiciones. No se pierden aún las esperanzas de que esta vez sea la gente de la sierra la que logre al menos mejorar su nivel de vida con lo que le queda de un bosque tan explotado. Esta gente vive con el bosque y sabe que la muerte del bosque, asesinado por otros, es también un poco su propia muerte. La lucha de los rarámuris por recuperar las riquezas de su sierra no es reciente y no se detendrá hasta lograr su total reivindicación. Gobierno de México.